Continúan las actividades culturales, esta vez desde el Teatro de la Vuelta del Siglo. Allí con Gerardo compartimos el diálogo con el grupo de teatro Pupila Cero, quienes han estado presentando la obra El Estado de la Neutra. Hemos dialogado con los chicos que conforman este grupo y además con su directora, Jimena Sibila Sosa. Nos comentan todas las expectativas y cómo se están llevando a cabo dichas presentaciones. Bueno, acá estamos con la asistente de dirección Raquel Sibila Sosa y la actriz, una de las actrices, Lorena Colina. Bueno, para Jujuy a la vista, el armado de La Neutra. La previa siempre tiene esas cosas, ¿no? Como unas facturitas, unos mates, ¿no hay mate? Hasta Dani, el técnico de la vuelta. Bueno, acá llegó la directora. Más tarde vamos a hacer una entrevista. Hay que proteger esto por el tema de la... Estamos en el interior del armado del Estado de la Neutra, acá con Horacio Bonillo, técnico y marido de la directora. Esto se llama Tras Bambalinas. Y suceden muchas cosas tras bambalinas. Estamos en pleno armado acá con otra de las actrices. Betty, ¿cómo estás? Bien. Preparándonos para el estreno de El Estado de la Neutra. Si quieres poner una cajita de aquí, para la mamita. No, magisterio. Sí, la hija de antes. Tipo móvil. Ajá. Bueno, acá. Claro. ¿Está cargado con agua el rociador? ¿Está cargado con agua sí, el rociador? Sí. Es medio raro. Bien. Bueno, Judith, para Jujuy a la vista, esto es la previa de La Neutra. Enseguida entrevista con la directora, las actrices, después del estreno. Apaga el celular. Judith, apague el celular. Para Jujuy a la vista, la previa de El Estado de la Neutra. Estamos con Jimena Sibila Sosa, la directora de El Estado de la Neutra. Estamos después del estreno. Jimena, ¿qué nos podés contar del proceso y de lo que ha sido la construcción de esta obra de teatro? ¿Y cómo te sentís después del estreno? Bueno, encantada porque se termina una etapa de proceso creativo que comenzó en el año 2006. Con muchas etapas de improvisaciones, de escritura, de ensayo de la obra. Y bueno, las chicas están divinas, Gerardo también. Está muy buena, es una obra que es una necesidad de un grupo, digamos, de contar una historia partiendo de otro registro de actuación, de otro tipo de intensidades. Nada, que está muy bueno, yo estoy muy contenta, acaba de terminar, estoy muy contenta y me parece que el público con esta obra va a apreciar otra cosa, no sé, otra propuesta artística, y me parece que está bueno venir a ver un grupo jujeño de teatro actuando. Es con lo que se va a encontrar es con un trabajo de muchos años de trabajo, mucho tiempo de búsqueda. Y esta es la búsqueda que este grupo quiso investigar, experimentar, y El Estado de la Neutra es una síntesis de 3 años de trabajo y estamos
contentos. Bueno, acá estamos con Huerto Rivadeneira, una de las actrices del Estado de la Neutra. Después del estreno, Huerto, contanos cómo estás, cómo te sentís. Bien, muy bien, con mucha energía, ha sido un lindo estreno, hemos tenido una buena recepción del público, que eso es muy importante. Estamos contentos, tenemos ganas de seguir haciendo funciones, tenemos 9 funciones más hasta octubre, así que invitamos a toda la gente que se venga por la frente del siglo a vernos, porque creo que les va a gustar mucho la obra. Bueno, Huerto, y contanos un poco cómo fue el proceso de la obra. Y el proceso fue un proceso muy ágil. Empezamos a ensayar o a leer el texto en las vacaciones, vinimos ensayando por ahí con una suspensión de un par de semanas, pero ha sido juntarnos 2 o 3 veces por semana. Y bueno, para poder hacer el estreno ahora en agosto, que digamos que es un poquito más allá de la mitad del año. Así que ha sido un proceso muy ágil, porque además el texto lo veníamos masticando de antes, que eso ha sido muy importante. Lorena, contanos cómo te sentís después del estreno. Bien, con mucha adrenalina todavía, bien, perfecto. ¿Cómo sentiste la recepción del público? La verdad que bien, nosotros creíamos que iba a ser un poco larga, pero no, la gente se la bancó re bien. Y el proceso fue algo raro, mucho ensayo, mucho laburo, con una directora muy comprensible, muy contenedora y un grupo fantástico, así que bien, el producto final de 10. Estamos llegando al final de este Jujuy a la Vista, por supuesto, contentos de haber recorrido este programa junto a ustedes, y es a ustedes a quienes vamos a convocarlos para un nuevo encuentro de Jujuy a la Vista, más recorridos por nuestra provincia, más cosas para conocer, más gente a quien queremos escuchar. Y por supuesto, nos invitamos a ustedes hasta un próximo encuentro. Toma tu que una.